Hola, ¿cómo andas? Puse esta cazuela grande para que quepa bien lo que voy a echar. Fíjame, esta manteca está bien concentradita. Mira nomás, qué chulada. Para que salga la torta y lo que voy a echar aquí, que salga bien. Que salga bien chévere en esta cazuelota. Mira nomás cómo chilla la mantequita, el aceite. Del aceite nomás. La manteca, digo, porque aceite ya no uso. Que esté así la cazuela, porque cuando eche los huevos quiero que se hagan, pero bien esponjositos. Vamos a poner aquí una rebanita de chorizo, de longaniza, hombre. Mire, mi Poncho Lara. ¿Cómo ve? El antojo de usted, tanto que le gusta a mi amigo Poncho Lara, esto le gusta mucho a Moy. Pues a todos mis hijos, ¿no? Les gusta este tipo de longaniza de acá de nuestro pueblo Tamazula, lindo y querido. Ay, mamá mía, pues, ¿saben qué? Vamos a ponerlo de una vez, porque es una comida rápida. Echalo de una vez. Vente, papá. ¿Qué decías? ¿Qué no decías? No, mira nomás. Mira nomás. El choricito con huevos de rancho, no, hombre. Ay, por aquí tengo los huevos. Aquí están, mira nomás, ¿eh? Vámonos para acá, papá. Todos, no sé si son 8 o 10 huevos, no sé cuántos sean. Los que sean. Vamos a ver si. Ah, acá está otro. Ay, acá está otro. Y bien grandotes estos, miren. Ya verán. Miren nomás, este me salió con dos. Con dos yemas. Qué barbaridad, no lo puedo creer. Y qué chulada. Vamos a echar el otro. Estos ya son normales. Miren. Miren nomás, papá. Miren nomás. Mira nomás, qué lindos. Mira nomás, ¿cuántos son? 3, 5, 10, 12. No le voy a echar sal porque la longaniza está saladita. Está saladita la longaniza. Así es de que ya sabrán. Adentro que te quedó jabón, papá. Vamos. Vamos. So. Mira nomás, ¿qué tal? ¿Cómo se ve desde allí? Y échale mi Poncho, échale mi Moy, Mayita, Marcos, todos los que le guste esta cosa aquí, así de rico, fundiditos, fundiditos. Échale para acá, es eso, échale, échale. Que se ponga bueno. Eso, mira nomás, ¿eh?
Otro limón. ¿Cuál me recomiendan? ¿Este? Órale, este mero. Está bien. Ah, no, este está bien. Vete para acá, no te vas a ir. Qué chulada. Le voy a seguir a David porque anda chambeando allá ahorita allá arriba. Voy a darle una vez su torta de huevo. A él le gusta mucho con este, con su cebollita. Le gusta mucho con cebollita este. Este cuchillo. Ay, ay, ay. Allá está. ¡Ya vente, David! Una rebanada de cebolla. Bien descremadito y todo eso, ¿no? A él le gusta así. Vamos a ponerle así. A decorar el platito de David. Y también el... Y no más. De la prisa que llevo porque ya tiene hambre. Yo también. Gente, y le voy a poner también aguacate, a ver cómo está el aguacatito. Saben que le falta todavía el aguacate, hombre. Por aquí tenía uno bien bueno. Vamos a ponerle esto así. Vámonos. Ponerle salecita a la cebollita. Ándale, así mero. Aquí está el de David. Al parecer este está bueno. Vamos a ver si no le quedo mal al David. ¡David! Ando apuradísimo. Y cuando uno apurado las cosas no le resultan a uno tan bien, pero bueno, esperemos que... Ay, 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 qué calor. Uf. Pues ahí viene el Davidcito, llevo la pura hora. La pura hora de la verdad, a ver cómo le va a parecer este plato. Este platazo. Pasa, hijo. Qué bueno que viniste, mano. Híjole. Mira, pues querías. Este sí son huevos rancheros. Ay, de rancho. De rancho. Ándale. Así todo revueltito. Exactamente. Mira. Vamos a darle que es mole de olla. Y ahorita van a estar las tortillas. Ay, con tortillas de harina mejor. Primero. ¿Hay salsas, no habrá? Sí, ahí no le llevo para arriba. Allá va a estar, ¿eh? Deja voy por ella, ¿eh? No, ¿cómo lo sé? Ahí está, ahora sí. No, 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 pues ahí está, mijo. Como si fuera a venir mucha gente, ¿eh? No, pues así me gusta a mí servir, hijo. Mira nomás, papayón. El Davidson. Pues déjame sirvo yo también. Jesús, este choricito que pronto este Poncho Lara va, le va a tocar. Muy pronto. Primeramente Dios. ¿Quién es Poncho Lara? Es una persona, vale, que nos quiere muchísimo a ti, a Muy, a todos, a tu mamá. ¿Me conoce o qué? Pues a lo mejor sí, pero es una persona que... ¿Cómo me quiere? Pues aquí nos ven siempre nuestros canales. ¿De dónde?
Es de Valle de Guadalupe, es una chulada persona, amigo. ¿Tiene terreno por ahí aquellos o qué? Ah, algo así. Cerquitos, ¿no? Ándale cercas. Me suena. Y este, ¿qué te iba a decir? No, es una chulada persona. Cada que yo voy para allá. Saludos a Poncho. Eso es todo, Radí. Salúdalo. Es una chulada persona. Saludos, Poncho, no te conozco, ¿verdad? Pero si sigues a la familia, yo también te sigo. Algún día, posiblemente lo conozcas, David. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Qué tal está? ¿Está bien? Uh-huh. Ando carrereado porque tengo que hacer un montón de cosas todavía por ahí, David. ¿Dónde va? Pues aquí, allá, ya ves, cuál es. Ahorita con la lluvia. No falta qué hacer, David. Chambear porque en 2-3 días ya está el Zacatal. ¿Tú ya terminaste, ¿verdad? A tu mamá. Le falta poquito. A tu mamá le anduviste ahí este. Arreglando el pasto y cuánta cosa y. En fin, cuánta cosa. Como te digo que se ofrece, que se tiene que hacer. Uh-huh. Pero bendito Dios que de alguna manera u otra. Vámonos, papá. ¿Quiero no? Sí, es lo que te digo. Déjate, acompaño aquí un ratito. ¿Quieres un chile verde, David? No. ¿No? Ay, se me infló esta tortilla. Sí. Va a salir más rica. Mira el chile. O sea, la otra. Vamos a sentar hasta que ya estén las demás tortillas. ¿Cuánto vas a querer más? Yo con una más. ¿Con esa? ¿Una más? Uh-huh. Ok. Muy bien, David. Aquí está ya la tortilla nomás. Si así se me inflaran las tortillas de harina que. ¡Ay! Pero no, como le digo, así la vamos a dejar. Me la pongo aquí. No, está duro. A ti, David, te sale más o menos, ¿eh? A ti, David, te han salido bien, la verdad. Bien, bien que te han salido. Pero tú sabes cómo, ¿no? Digo, pues, porque has visto, pues, cómo las hacen. Mapas, pero comestibles, ¿eh? Ándale. Bueno, pues ahora te voy a presentar yo. Me voy a sentar yo. Ahí está. Vamos, chiquito. Estas tortillas de harina están ricas. No como las que yo hago. Pónganse. ¿Gustan? No, me sirvió como si tuvieron unos 2, 3, 4 días amarrados, ¿no? Pero está bueno. Uh-huh. Para que comas bien, hijo. Yo también me desmayo comer así. ¿Hasta donde puedas? Uh-huh. Con este dicho, vale más que sobre, ¿no? Que falte. ¿O no? Sí, pues así es. Siempre. Debería de ser así siempre. Pero a veces que no se puede y falta. Uh-huh. ¿Verdad? No fuera que siempre sobrara. Sí. A mí si me sobrara yo fuera a darle, a ayudar a los que andan así. Así indigentes, pues. Sí. Comidita hasta de la de uno, pero dársela. Sí, ándale. Allí en Ensenada siempre hay muchas personas así, David. Uh-huh. Allá hay muchas personas que ocupan uh-huh. mucho. Y me he topado con muchas, ¿eh? Más que aquí todavía. No, para aquí también. Y el otro día la ropa que tengo, yo no sé, la junté toda y fui y se las di. No, muy contento. ¿Eh? Y
dije, de tirarla mejor, ¿verdad? Puede que alguien la quiera usar, ¿verdad? Dale. Bueno, si tú me regalas basura, ¿qué regalas basura? Pero es que yo he agarrado cosas así. No todos tenemos edad. La manera de comprar y ellos tampoco, yo sé que... Eso toda la familia, nosotros no somos delicados, ni él ni yo. A él le dan ropa usada, se la pone. Ahí me dan ropa usada, me la pongo. Y hay personas que usted le da ropa usada, no hombre, cuidado. O personas que dicen, ay, ¿cómo puedes regalar no eso? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Cómo puedes regalar eso si es usado? Está feo, uh-huh. No, pero para usted, pero para otra gente no. Uh-huh. Otra gente le sirve demasiado. La pura verdad. ¿Eh? ¿Eh? No le compilla. Aquí. Donde quiera te sigue, ¿no? Uh-huh. Es que se ve lo loco. Cuando está bien chiquitito me lo lleva el río. Me lo solté en el agua, viera cómo nadaba. Ah, qué rico, hijo. Pues gracias a Dios y a usted. Y pues a ti también, hijo. A ti también que viniste. Gracias a Dios y a las manos proveedoras, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacen llegar el alimento aquí? Dale. Moscas. ¿Eh? Por eso le dicen moscas, ¿verdad? No, pues ¿por qué crees? No era armada. Sí. ¿Ya? Yo ya quedé. Cool. Y pues ya saben lo que les dijo él, ¿verdad? Sí. Un beso, un abrazo a la distancia. Ándale, ya lo dijo. Eran ocupados. Gracias, amigos. Muchas gracias por ver nuestros videos. Y el Davidcito y todos los que ustedes quieren que salgan conmigo. No siempre se puede, David, porque hay mucha ocupación, amigo. Pues a lo mejor sí se ocupa uno, a veces también, ¿no? Sí, a veces. Uno que quisiera. Gracias, hijo, No, a usted. Por estar aquí, mijo. Gracias a la gente que nos sigue. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad. Saludos para todos. Uh-huh. A mi familia, a mi hijo. Uh-huh. Estamos. Dale, hijo. Ay, no lo voy a hacer. No. Ay, perdón. Comí bien agua. Uh-huh. Rapidísimo, pero bueno. Qué bueno, mijo. ¿No está prendido el Tenía tantas ganas de una torta de huevo con este tipo de longaniza que, de lo que no tienen idea. Pero lo que se dice, ganas. ¿Y qué voy? Que me compro un pedazo de chorizo y huevos aquí hay. Ya sabrán. Bueno, pues adiós, mis amigos. Cuídense mucho. Hace rato me agarraron con la comida en la boca, bien ocupadísimo, pero David habló por mí. Cuídense mucho. Suscríbanse al canal de La Voz del Rancho. Y compartan el video, los videos, compártanos, dejen su like. Y como siempre, muy agradecido, muy agradecido. Hasta pronto. Adiós. Que Dios me los cuide a todos y a todas. Donde quiera que estén y a nosotros que no nos olvide, a todos mis hijos también. Adiós. Ay, dejen recojo.
El primer chayote, mira nomás. ¿Ya lo vio? ¿Eh? Está grande el chayote este. Y otros chiquitos que van por ahí. Va a haber muchos chayotes este año.